Para el coordinador de los diputados federales jaliscienses del PRI, Abel Salgado Peña, los regidores del PAN y de Movimiento Ciudadano de los ayuntamientos de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, que se han opuesto al próximo arranque de las obras de construcción de la línea 3 del Tren Ligero, lo que en realidad pretenden es politizar un asunto que traerá beneficios a la ciudad. El legislador priista dijo que no debe aceptarse que ediles de oposición usen a colonos para generar un clima adverso a una obra de transporte masivo que moverá a diario a más de 230 mil usuarios. Sin duda alguna el fondo es totalmente político, es un tema que había venido postergándose desde hace varios años en la administración anterior, que nunca se tomaron las decisiones, que dejamos sin recursos y que finalmente el problema se fue agudizando, se fue haciendo más grande. Hoy se están tomando decisiones, hoy se están tomando determinaciones que van a iniciar en a resolver este grave problema que hoy tenemos. Quien critica y quien se opone de manera sistemática, pues debería plantear alternativas. A juicio de Abel Salgado, los ciudadanos sabrán distinguir cuáles críticas son genuinas y quiénes solo quieren partidizar el comienzo de los trabajos de la línea 3 del Tren Ligero, previstas para arrancar a fines de este mes. Aquellos que han estado tratando de desvirtuarla, de desacreditar este gran esfuerzo que se hace por parte del gobierno federal y del gobierno del estado, pues lo que buscan es solamente generar un clima de inconformidad que entorpezca y que obstaculice el desarrollo de una obra en perjuicio y tratando de sacarle raja política a un tema que no debemos permitir ni que se politice ni que se partidice, que hay que resolver en el ámbito de la ciudadanía y que hay que resolver en el ámbito de la institucionalidad por parte de las autoridades y los propios ciudadanos. El legislador federal priista dijo que, de acuerdo a su postura, los gobiernos federal y estatal han hecho una adecuada tarea de socialización de las obras a lo largo del corredor de 21 kilómetros que va de Zapopan a Tlaquepaque. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.